Pongámonos pues a participar activamente. Pregunto, padrino, ¿qué nombre tienes que dejar? Marín. 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 ¿Apellido? Mamá Nini. Mamá Nini. Bien. ¿Nombre? Marín Cordero. Cordero. Bien. Papás y padrinos, ¿qué piden a la iglesia para estas hijas de Dios? El sacramento de bautismo. Sacramento de bautismo. Bien. Papás, escuchen. Al pedir bautismo para sus hijos, saben que están obligados a educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo es en el Evangelio. Sí. Papá, ah, papá. Sí. Sí. Papá, sí. ¿Qué les he preguntado? Cuatro cosas se preguntan, papá. Ahorita. ¿Qué les he preguntado? Lo que he preguntado. El sacramento de bautizo y... Están pensando en la fiesta, ¿no? En la comida, en la cerveza. Mira, voy a volver a repetir. Escuchen, papás. Al pedir bautismo para sus hijos, saben que están obligados a educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo es en el Evangelio. Sí, padre. La primera cosa, ¿qué es? La fe. La fe. Están obligados a educarnos en la fe. ¿No ves? De que estos niños sean buenos cristianos católicos. Segundo, guardar los mandamientos de Dios. Tercero, amar al Señor. Y cuarto, amar al prójimo. Ahora sí, papás, ¿están de acuerdo? Bien, ustedes padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a estos padres en esa tarea? Sí. Bien, yo en su nombre les signo con la señal de Cristo Salvador. Los papás van a ser después de mí la señal de la cruz, igual que ustedes siempre, ¿ya? ¿Papás? Papás, señor, papás, señor. Bien, vamos a escuchar ahora la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo había un fariseo llamado Nicodemo, magistrado judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero, ¿el papá espiritual quién es? El padrino. ¿Por qué? Porque como esta niña está naciendo a la vida espiritual, los papás espirituales serían los padrinos. ¿Cuál es ahora la tarea principal del padrino? Educarlos espiritualmente. ¿Ya? ¿Qué más? Los valores, el fruto, la honestidad. Más que todo el ejemplo. El ejemplo de niños, ¿no? Mira que uno es acompañar en su vida espiritual, que desde los 0 años hasta los 8 años haga el sacramento del bautismo. 8 años, 14, 15 años, la primera comunión. 15 años, 18 años, la confirmación. Desde los 18 años para adelante ya la iglesia permite que se case. Pero ese caminar deben de acompañar los padrinos. Conste, padrinos, que ser padrino no simplemente es un título que dice, no, ah, no, ya soy padrino, ahora que me respete. No. Ser padrino es una responsabilidad con el pequeño. Porque muchas veces pasa, ¿no?, de que para bautismo bien se aparece el padrino todo, pero después desaparece. Y el padrino está cometiendo ahí su propia condenación si no se está preocupando por su edad. Por eso digo, no solo es un título, sino una responsabilidad. Por eso, todo ese caminar deben acompañar los padrinos. Ya, deben acompañarlo. Su tarea principal del padrino es acompañar a su hija. Esa es su tarea principal. No es dar plata, no es, no sé, muchas veces dicen, confundimos eso, ¿no ve? Decimos, ¿quién va a ser mi padrino? Ah, no, aquella persona tiene casa, tiene carro, ese me la va a dar a mi hijo, plata. El padrino no es dar plata. El padrino es el que va a acompañar en su día de caminar. ¿Está bien? Clarito, ¿no ve? Bien. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo, estos niños que han presentado la iglesia van a recibir ahora por el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse por educarlos en la fe, de tal manera que esa vida divina quede preservada del pecado y crezca en ellos día a día. Así pues, ¿están dispuestos a aceptar esta obligación recordando su propio bautismo? Denuncien al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la que van a ser bautizados sus hijos. Les pregunto, papás y padrinos, ¿denuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Denuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿Denuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, denuncian. Ahora vamos a hacer la profesión de nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creemos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos podemos profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, les pregunto, papás y padrinos, sobre su intención. ¿Quieren que sus hijos sean bautizados en la fe de la iglesia
que juntos acaban de profesar? Sí, sí creo. ¿Cómo les enseñaron? Bueno, derecha, no, derecha. ¿Nombre completo? Claribel. Claribel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dailín Madeleine, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro sacerdote, profeta y rey. Y eres de la criatura y así es vestido Cristo. Que esta veste blanca sea signo de tu dignidad cristiana. Edad por la palabra de Jesús, Dios conserva las imágenes hasta la vida eterna. Amén. ¿Velita? La vela representa la luz de la fe. Ya que papás y padrinos han recibido también en su bautismo. Ahora, esa luz deben hacer crecer en sus hijos. Esa luz que iluminará el caminar de ellos. Ya, entonces agarren papás, padrinos juntos, papás y padrinos juntos. ¿Verdad? Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía presentar esta luz, que sus hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén. Amén. Para padrinos, entreguen la luz de Cristo, con un deseo grande que ustedes tengan para ellos. Bien, ahora juntos en familia vamos a rezar aquella hermosa oración que Jesucristo nos enseña. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, le decimos con fe y esperanza: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. El Señor esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sus rosarios.
¿Qué representa el rosario? Me parece que desde la charla estaban ustedes en otro lugar, ¿no? O le han pagado al padre o a la hermana que han hecho para buscarlo. ¿Qué representa el rosario? ¿Ya? ¿Qué más? ¿O por qué se entrega el rosario en el bautismo? Se presenta el cambio de la protección de la mujer. ¿Ya? Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Bien, mira que el rosario, otro más facilito, ¿no? ¿Para qué al soldado se le da su arma cuando va a la guerra? Para protegerse del enemigo. ¿Ve? El rosario es lo mismo de nosotros. Es nuestra única arma de defensa contra el mal. Porque al demonio, a Satanás, al diablo, no lo puedes hacer daño ni con cuchillo, ni con pistola, ni con nada. No lo puedes hacer daño. Pero sí lo puedes alejar de tu vida con la oración del Santo Rosario. Por tanto, van a ver en todos los rosarios hay esto. Mira, hay 10, uno que le separa. 10, uno que le separa. Entonces, en el rosario se rezan 50 Ave Marías, 5 Padre Nuestros, más sus jaculatorias. Por tanto, el rosario es nuestra única arma de defensa contra el mal. ¿Ya? Por tanto, pues, por eso se entrega el rosario en el bautismo. ¿Ya? Padrino, se agarren, por favor. ¿Han encontrado el Padre Nuestro? Bien, Rosario, agarren por favor los dos padrinos. Te pedimos mucho que bendiga tu Rosario para que así haciendo que tu familia te aleje todos los males y peligros y que la mano se pueda cumplir como siempre. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga en el Espíritu Santo. Así como fue. Que el Señor te bendiga en el Espíritu Santo. Papás, padrinos, pues muchas felicidades, daremos un fuerte aplauso por tu bautizado. Felicidades y que sea buena hora, ¿ya? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Pequeña? ¿Felicidades? ¿Papá? ¿Padrinos? ¿Felicidades? Bien. Ahora sí, ya se merece, pues. ¿Ya? Inúndame, Señor, con tu
eres mi pequeño amor de historieta, la que llegó a mi jardín de otro planeta, la que salvó mi corazón de tanta espera. Cuando llegó a mi jardín fue primavera. Tú eres todo para mí, mi vida entera, mi chaqueta y mi blue jeans de día de fiesta. Así te ve mi corazón sembrando estrella, con alas de imaginación, pies en la tierra. Tú eres mi ángel y guardián y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa. Yo soy aquel que un día encontré en una fiesta tu zapatilla de cristal de cenicienta. Así te ve mi corazón sembrando estrellas, con alas de imaginación, pies en la tierra. Tú eres mi ángel y guardián y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa. Yo soy aquel que un día encontré en una fiesta tu zapatilla de cristal de cenicienta.